Hoy visitaremos El Jarocho, una taquería verdaderamente buena, en la calle de Manzanillo, esquina con Tapachula, en la Roma Norte. No te la puedes perder, probaremos unos tacos deliciosos. Acompáñame. Bueno, pues estamos aquí en Llenando el Huequito con Benito. Estamos en la famosísima taquería El Jarocho, aquí en la Roma Norte. Nos hace favor de acompañarnos, Natalia. Natalia, muchísimas gracias por recibirnos aquí en este lugar. La verdad que tiene su magia y su sabor muy bien puesto. Pues muchas gracias. Y es un placer que hayan venido. Para mí es muy importante que se dé a conocer la taquería y que se dé a conocer la calidad que manejamos y el sabor que llevamos pues trabajando desde hace más de 60 años. La taquería empezó en 1947, de hecho, y era una tortillería. Mi abuelo lo fundó, mi abuelo era del puerto de Veracruz, por eso se llama El Jarocho, le decían El Jarocho, era la tortillería El Jarocho. Y poco a poco, pues con trabajo y con el esfuerzo de mi abuelita, de mi abuelo, de mis tíos, de mi tío, de mi papá, pues ha ido creciendo poco a poco en estos 68 años. ¿Y era un localito? Un localito. De hecho, si visitan la taquería o ya la conocen, en la planta baja son tres accesorias. Era la accesoria del centro, eso era todo, ¿no? Y así poco a poco fueron pues rentando un poco más y un poco más, luego comprando un poco más y pues así se fue haciendo. Entonces en el 82 se adquiere la parte de arriba, se adquiere la casa completa, entonces ya es cuando se hace esta parte como un restaurante, empieza a haber desayunos, comidas, de hecho tenemos un menú ejecutivo de lunes a viernes para todos los que están por aquí de oficina. Para no comer taco diario. Ajá, sí, o que les gusta el taco, pero en menú, ¿no? Con sopita y arroz, okay. Y postrecito, ¿no? Ya bien combinado. Sí, exacto. Oye, y dime una cosa, ¿cuáles son los horarios? O sea, ¿el horario fuerte de aquí cuál es? Es más en la comida, siempre ha sido más en la comida. Los fines de semana sí un poco más como esta hora porque ya la gente come un poquito más tarde. Y en las noches, de hecho, tenemos 2x1 en tacos de guisado de 8 a 10 de la mañana y 8 a 10 de la noche. ¿Todos los días? Un buen de lunes a sábado. Okay. Los domingos es normal, pero todos los días sí tenemos esa promoción, 2x1. Cuéntame alguna anécdota aquí del lugar de... Me imagino que te llega gente cruda o a veces está medio jaladona. No, sí, llegan muchísimos crudos a tomarse una cervecita y sus campechanos con morita, que pues bueno, ya después te voy a enseñar los campechanos. Bueno, supongo que ya los has de conocer, sí, claro. También. Pero sí, sí, siempre piden los campechanos. ¿Y alguna anécdota, algún famoso? Pues de hecho vienen bastantes famosos todavía. Esta casa en la que estamos aquí ahorita era de la familia de los Valdés, de Loco Valdés. Okay. Todos ellos. Bueno, o sea, de sí, todos sus sí, hermanos. Sí. Un día vino el Loco Valdés y empezó a bajar las escaleras a sentones porque dice que se acordó de su niñez y que así se bajaba, entonces se sentó ahí en las escaleras y se bajó así. Ahí vimos que sí estaba loco, de verdad, ¿no? Por ejemplo. Oye, cuéntame las salsas, porque tiene una salsa macha que es también deliciosa. Ah, la morita. Ah, pues mira, la morita es... la verdad yo no la he comido en otro lado igual, porque en la mayoría de los lugares siempre la pueden, no es que se rebaje, pero la juntan con jitomate, ¿no? O sea, un chilito con jitomate. Aquí es puro chile morita, pura morita molida, sazonada, y así es como se prepara. Entonces sí es bastante picosa, hay veces que de hecho ya es tan clásica que sea muy picosa, que cuando no pica los clientes se enojan, de verdad reclaman, ¿no? Ajá, claro. Sí, pero hay veces que no es en cuestión de nosotros, ¿no? Los chiles. Chile. No, exacto. Salió picoso ahí. Exacto, ya saben que por temporadas hay unas cosechas que no son tan picosas, pero de todas maneras se enojan. El taco de tártara, ¿a quién se le ocurrió el taco de tártara? A mi tío. ¿Cómo sale ese taco? Porque creo que, bueno, yo no lo he visto en ningún otro lugar. No, tampoco. Más que aquí, el taco de tártara. Sí, no, nadie. La tártara pues también lleva su proceso de elaboración, pero sí a mi tío que le gustó mucho la tártara, la probó algún día, no recuerdo dónde, pero algún día me lo contó, y dijo, pues voy a hacer una cazuelita a ver si sale, y salió bastante, tan salió que es de los que más se venden también. Pues bueno, seguimos aquí en Llenando el Huequito con Benito, y ahorita vamos a ver las tripas de este lugar y
probaremos seguramente algún rico platillo.